Sería un placer, ¿eh? Nuestro espacio se llenó de Hola, Armi. Me encantó que vinieras. Ay, ¿eh? Muchísimas gracias. La agradecida soy yo, a H&N, a Mika y a Nancy, por haberme convocado y en realidad por haberme dado esta oportunidad maravillosa de estar en tu programa. Qué lindo. Que para mí es un sueño. Un placer. La verdad que nos encantó en la Expo Romántica. Todas las que fueron y lo vieron por la tele y demás, les encantó. Sí. Toda esta ambientación que tiene algo del oriental, de lo que se está usando ahora mucho. Totalmente, la decoración, ¿no? Sí, sí, está muy de moda. En cualquier hogar, como digo yo, es espectacular tener un rinconcito que tenga un sector para relajarse, para meditar, para armonizar. Así que muy me parece lindo, muy por eso lindo. Lo creé. Esa fue la idea. Me encantó. Justamente. Bueno, la silla que ahí estamos viendo fue un hit. Sí. La silla increíble. La silla tiene la su historia, toda, ¿no? Tiene una historia familiar, así claro. Muchos años. Y este es el stencil este de la silla. Este es el stencil Mirá que utilizamos que es, en ¿eh? La y silla. El namasté. Y el namasté que es este, no, que está utilizada. Toda la ambientación. La palabra namasté combinado con otro stencil chiquito en los ángulos. Ustedes saben que usamos, ahí van a ver, toda esta línea que tiene corte láser H&N de sellos y stenciles. Que ven todo lo que tienen para que ustedes lo tengan y lo lleven a los talleres, lo usen y puedan decorar. Son maravillosos. Los esténciles de H&N y los sellos, maravillosos, porque cuando los vi, dije, fue un disparador de ideas. Claro. Y bueno, eso es ellas acompañan. Y hoy vamos a hacer este camino de mesa, Claudia, que me encanta porque lo podés poner así en la mesa, colgando. Exactamente. Fue ideado para que pueda ser utilizado de dos maneras. Mm. En realidad, de acuerdo al ancho de la mesa. O claro. Sea, transversal y si no, a lo largo. Lo podemos ubicar a lo largo. Muy colorido, con estos tonos orientales y esta explosión de color que viene ahora. Me encanta, para esta nueva Claudia, temporada. Van a ver ahora todo un tema de la paleta de colores. Así que vamos al paso a paso. Sí, va. Cómo no, vamos. Vamos a realizar entonces este camino de mesa que fue ideado en realidad para ser utilizado en forma transversal, pero podemos ubicarlo de acuerdo al tamaño de la mesa que tengamos, agregarle las tablas necesarias y poder ubicarlo como queremos. Vamos al primer paso entonces. Vamos a aplicar en las tablas una base blanca de látex. Una vez que esa base se secó, lijamos y aplicamos una segunda mano para que quede bien blanco el color y después nos pueda tomar bien los tonos que usamos arriba, que son todos tonos fuertes. Vamos entonces ahora a delimitar. Del borde superior vamos a marcar 5 centímetros. Trazamos la línea. Así dividimos la tabla en tres partes. Del borde inferior, 6 centímetros. Trazamos la línea. Y ya tenemos la tabla dividida. Una vez que tenemos esto así, vamos a proceder a realizar el stencil. Bueno, vamos a utilizar el stencil de H&N, que tiene una línea de stenciles bellísimos, sobre todo para todo este tema de este estilo y esta ambientación. Vamos a colocar el stencil, lo vamos a ubicar más o menos centrado, lo vamos a fijar con una cinta para que no se les mueva, y una vez que está fijo, con la espátula, tomamos la pasta de modelar, la colocamos en un extremo y la deslizamos suavemente. Ahora lo vamos a levantar. Y así tenemos el segundo paso, los esténciles realizados. Una vez que los esténciles de H&N que utilizamos recién se secaron, vamos a proceder a dar en la parte central una base de dorado iridiscente. Esto nos va a servir para poder realizar después el decapado. Una vez que se secó los esténciles y que tenemos seca el dorado que aplicamos en el medio, vamos a aplicar la vela para poder realizar después el decapado. Aplicamos la vela. Tenemos que realizar presión para que quede después un mejor decapado. Cuando hacemos presión con una vela
bien pastosa. Una vez que hicimos este paso, encintamos para que no se manche el stencil y vamos a proceder a darle color a la parte central con un rodillo trabajo porque es muy lindo. Ya tenemos los tres colores aplicados. Lo que sí, recuerden que es importantísimo primero lijar muy bien los bordes, porque a veces la madera viene con unas cuantas imperfecciones, y después hacer las aristas de acuerdo al color indicado en cada línea que fraccionamos. Ahora vamos a pasar a realizar el decapado con una lija 80 gruesita. Presionamos y aparece el dorado iridiscente que estaba de base, que es el toque necesario que tiene el estilo hindú. Vamos a realizar con la técnica de pincel seco el envejecido de la pieza, que es lo que va a hacer que resalte el relieve del stencil que hicimos. Aplicamos un pincel de cerda, descargamos por el contorno para que resalte. Podemos descargar un poquito más. Bien descargado, el efecto se alcanza mejor. Una vez que tenemos realizado el pincel seco, vamos a pasar entonces a trabajar con los sellos. Vamos a tomar el sello. Es muy importante que el pincel sea de cerda blanda. Un pincel muy suavecito. Lo vamos a descargar. Y una vez que lo descargamos, vamos a aplicar de esta manera la postura del pincel, la rapidez con que yo lo hago, justamente para que el acrílico no se seque antes de utilizarlo, es fundamental. Entonces, vamos pasando por todo el sello rápidamente. Y una vez que terminamos de pasarlo, ahora sí, lo importante es que nada del acrílico penetre, porque si no, fuera del relieve no sale. Lo apoyamos, hacemos apenitas, un poquito de presión nada más, levantamos y tenemos el sello perfecto. Y después podemos realzar el sello aplicando unas perlitas, un poquito de silicona líquida en el centro, y vamos a colocar una perlita en el centro del mandala a modo de terminación. Hacemos lo mismo en el otro y vamos a colocar otra perlita, un detalle que queda precioso para terminar el camino. Me encanta la paleta de colores, que es divina, ¿eh? Contame. Tenemos colores que lo vimos en el paso a paso, pero estos son los colores que a todo el mundo les fascinaron. Totalmente. Acá tenemos dorado iridiscente, tenemos un naranja oriental, magenta, un verde Tiffany y sombra, que es con lo que logramos los efectos. Estos colores y estos efectos. Y también mira esta cajita, una maravilla. Esto es una belleza. Tenemos acá aplicados los sellos, todos los sellos de H&N, que bellísimos, están realzados. Aplicamos los sellos con distintas tonalidades entre el verde Tiffany y los azules y están todos realzados con blanco, con dimensional,
Tienen aplicaciones de piedritas. Divino, mira el dimensional, qué lindo queda el acabado. Sí. Y la botella, bueno. Y la botella, bueno, es algo que veremos en el futuro. Mirá, esta botella, porque decimos todo hoy, no. No, vamos a guardar algo, sí. Te venís otro día. Va a ser un gusto. Y esto también me encanta. Va a ser un gusto, todo aplicado con esténciles, todo esténcil con relieve, los esténciles de los mandalas. De H&N, que tienen una línea pero maravillosa. Y me va a dejar algunos acá. Buenísimo, me encantó, muy bien. Después le muestro. Muy bien, me encanta. Un placer, ¿eh? Bueno, no, Claudia, el placer gracias, fue mío. ¿Eh? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a vos de H&N y a Nati y a Mika. Y bueno, y también saben que H&N va a estar en Expo Hobby, que ahora nomás, el 15 arranca. Así que bueno, y después van a estar también en Copiade. Entonces, las chicas están en todos en lados. En todos lados, sí. Divinas, sí. Divinas, con un stand maravilloso. Gracias. No, gracias a vos. Y falta poquito, ¿eh? Arranca Expo Hobby, fiestas y decoración. Así que es acá del 15 al 18 de septiembre en el Centro Costa Salguero, Pabellón 6. No se lo pierdan, va a estar espectacular. Ahí vamos a estar, por supuesto, visitando Expo Hobby, fiestas y decoración. Y hay muchas cosas, mucho para ver. Ahí están shows en vivo, talleres, están de venta, todo, todo. Así que ahí nos vamos a ver en Expo Hobby, fiestas y decoración. Entren a expohobby.net o Expo Hobby en Facebook. Tienen toda la información. Los esperamos. Ya llega Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candibar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Centro Costa Salguero, Pabellón 6, Avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. De 13 a 20 horas. Para más información ingresa en www.expohobby.net. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos folk art y enamels, pinturas Gato Preto. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. Proyecto papel, papeles especiales nacionales importados y diseños propios. Cajas y sobres a medida, diseño de tarjetería social, talleres y seminarios para adultos y niños, envíos al interior. Consultas info@proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel. New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complementa las ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty. Marcas exclusivas, acrílicos y accesorios de coarta americana, pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos y servilletas PPD de Alemania. Y ahora nos encontramos con Claudia Kunze con un tip perfecto de Alba Ideas. Hoy en Alba Ideas vamos a utilizar el gel dimensionador y decoupage para hacer una obra que tiene texturas, papel y mucho color. Parto de una base pintada con los acrílicos de Corarva de los siguientes colores: blanco, vainilla, amarillo limón, verde esmeralda y azul noche. Una o dos manos hasta que queda perfecto y ahí decidí hacer un collage. ¿Qué usé para este collage? Arranqué hojas de revistas, lindas, llamativas, con flores, con hojas. Veo que los colores combinen bien y corto formas, sinceramente no son formas especiales de flores, y armo una composición. Decido dónde ponerlo y ahora sí voy a usar el adhesivo decoupage para pegar estos recortes. Pegamos prolijo porque ya tengo un fondo previamente pintado. Cuando el fondo está impecable no quiero poner el adhesivo decoupage sobre el fondo, sino en la figura, de manera de quedar completamente prolijo.
Una vez que armo la composición y que todo está pegado, voy a jugar a divertirme con el dimensionador cristal. Dejo libremente, hago trazos, puedo no hacer exactamente, diseño, puedo colocar sobre el papel. En principio va a quedar de color blanco, pero al secado va a quedar traslúcido. Otra de las posibilidades también es adherir inclusiones y utilizarlo como pegamento de decoupage. Que dejarlo secar aproximadamente media hora, según la cantidad que hayamos puesto es el tiempo de secado, queda transparente y está listo. Te espero en la próxima. Alba Ideas. Un placer estar con Claudia Naretti porque me encanta cuando llega la bordadora. Sí, la bordadora. Divina. Ahora, la 430. Bien. El año pasado hicimos mucho con la P430. ¿Te acordás? Sí. Sí, ahora hermosa. Es como que volvió y bueno, con más fuerza porque la van a poder comprar en distintos lugares. Sí, hay muchos lugares, ahí van a ver, antes. Después vamos a contarles todo, sí, dónde la pueden comprar y demás. Lo importante de la bordadora P430 que... Además, podés bordar a través también de un catálogo. Sí, el manual. Que tenés tiene un los manual, 70 mira. Bordados ya preestablecidos, con alfabetos incluidos y con distintos caracteres, esos alfabetos, que eso también te hace poder hacer números, poner palabras con acentos y qué demás. Lindo. Y también podés agregarle por el pendrive con un accesorio que... se llama P-Design y bueno, podés agregar infinita cantidad de bordados, aparte de lo que de todo ya lo que viene tenés predeterminado, en el catálogo. Tal cual. Lo que me encanta es que mirá lo que hizo. Bueno, tiene un buen gusto, Claudia. Y justamente en este programa de hoy que todo está divino, es un programón. Mirá qué lindo, Me encanta, se usa tanto estas borlas, sí, sí, los sí. pompones. Las mandalas, los pompones, las mandalas, la lana. Todo, mirá qué buen gusto, buen gusto. Y los haces en un ratito. Sí, para las señoras que tienen intención de comprar la máquina para hacer producción y vender, un accesorio de estos sabemos que en el mercado, primero que bueno, que es difícil encontrarlos así, y segundo que son muy caros, entonces van a tener la posibilidad de hacerlos rápido. Sí, se hace rápido. Sí, muy rápido. Y además, bueno, ver en acción a la bordadora P430, ustedes saben que, por supuesto, se dan las clases como siempre en el atelier de Brader, sí. Que hay de todas las máquinas. Todas las máquinas y bueno, próximamente vamos a estar haciendo este proyecto también, o sea que van a ver la bordadora en acción. Así que vamos a verla en acción. Vamos. Vamos al paso a paso. En la pantalla LCD vamos a tocar el primer icono, que es donde está la imagen que, de todos los diseños, que son 70. Como elegimos la número 10, vamos a buscarlo. Ya lo tenemos acá. Lo toqué, pero antes de decirle a la máquina que comience a bordar, lo que voy a hacer es tocar este icono, el que tiene la aguja y las flechitas, porque es el que me va a permitir cambiar de tamaño. Viene predeterminado en 4.1, 6.3 de ancho en milímetros, entonces yo lo quiero más grande. Voy a tocar este el bastidor que estaba acá arriba y con este icono lo voy a agrandar. Lo máximo que puedo hacerlo es en 7.6. Bien, una vez que ya hice ese cambio, con la flechita vuelvo atrás, así, y ya en esta pantalla veo... Ella me dice que a la flor la haga en blanco, en este caso voy a cambiarlo, lo voy a hacer en bordó, pero es
el primero de cinco partes, de cinco colores también para diseñarla. Así ya viene listo para hacer. Ahora, Hermi, vamos a armar el bastidor. Tengo acá el lienzo con entretela de papel que tenía adhesivo. Lo planché, como es termoadhesiva, lo planché y ya se quedó pegada. Entonces, ahora lo ubico sobre la base, presiono y una vez que calzó, a veces cuesta, ahí lo vamos a aflojar. Ahí está. Listo, lo ajusto, lo calzo en el brazo de la máquina. Listo, y ahora lo que voy a hacer es enhebrar. Ya el bastidor está en su lugar. Voy a enhebrar el hilo. Comienzo, como estoy usando un cono, voy a comenzar desde acá atrás. Y ahora sí, voy por el número 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Y enhebro. Ya está enhebrada la máquina. Bajo el prensatelas. Ya me habilitó la costura porque se puso la luz verde. Voy a hacer dos o tres puntadas. Ahí está. Corto el hilo. Y continúo. Levanto el prensatelas, ya terminó de bordar, retiro el hilo, ella sola cortó el hilo y vamos a enhebrar con el segundo, que es un oro muy claro. Acá vemos que dice que la segunda parte, el 2 de 5, en lila suave. Bueno, en este caso elegí hacerlo en un color dorado muy delicado. Entonces ahora comenzamos nuevamente a bordar. Como siempre doy dos o tres puntadas, corto el hilo. Y continuamos bordando. Listo, ya cortó el hilo. Retiro este color y voy a poner el nuevo. En este tercer color dice azul claro y lo vamos a hacer en agua marina. Bien, comenzamos con el tercer color. Freno la máquina. Corto el hilo y continuamos. Color número 4, que acá dice celeste, elegí hacerlo con un turquesa más fuerte. Comenzamos a bordar nuevamente. Y continuamos. Lo que está haciendo ahora es un detalle mínimo, pero queda bueno en que sea con otro color. Ese camino que está haciendo en este momento es para pasar hacia el otro lado. Después, esos hilos los tenemos que cortar. Fue simplemente unas puntadas para poder cambiar de lado la aguja. Bien, ya está. Vamos a hacer con el último color ahora. La última parte, el 5 de 5, lo vamos a hacer con un hilo dorado bastante fuerte. Lo que está haciendo en este momento es contornear toda la figura con el hilo dorado más oscuro. Es como que la está delineando. Para los que pintamos, es el delineado con un color diferente. Muy bien, levantamos el prensatelas. Ya cortó el hilo y quito el bastidor. Así, lo deslizo, aflojo el tornillo, lo deslizo. A ver, así. Y ya tengo el bordado terminado. Luego, en este caso, para que parezca un mandala y no un colgante común con un bordado nada más en el centro, lo que hice fue trabajar también en la máquina de coser común, en la máquina que tienen en casa, no en la bordadora, y trabajé con el accesorio circular. Entonces, como lo vimos ya en otras clases, voy a poner en el centro de la flor, que es precisamente ahí, acá,
Pongo el alfiler de este accesorio y voy a hacer los círculos con la puntada decorativa que elija. Luego que ya tengo los círculos hechos, lo que voy a hacer es poner eso que ya estaba con el derecho para adentro, un pedacito de lienzo otra vez también, pero sin bordar ni nada, que coincidan los derechos, y voy con el accesorio circular de nuevo, pero ahora desde atrás. Así lo voy a llevar a la máquina de coser y voy a hacer el contorno. En este caso lo hice para que se note con un hilo en contraste, con un hilo de bordar. No era necesario porque es el revés. Lo voy a dar vuelta, lo corto, lo doy vuelta, lo relleno con vellón y lo corté acá en el medio para tapar este medio para que quede bien. Hice simplemente la misma flor del mismo tono, la bordé, lo corté y ahí lo pongo con puntada invisible. Y ya queda terminada y si eligieron ponerlo en un lugar que gire, se ve bien de todos lados. Lo completé con unos flecos de lana al tono y decoré de distintas maneras, porque algunas tienen adornos de metal, otras tienen perlas. ¿Viste, Hermi, que fue un mix? Divino, fue todo mezclado, ¿eh? Y las terminaciones así. Lo había hecho con borla y después decidí que no, que con flecos quedaba más lindo. Ahí está, ahí están terminados. La verdad que me encanta el paso a paso, las cosas lindas que se pueden hacer, tu elección, además de las lanas, los accesorios, todo es divino. Bien, te da ganas, gracias, de llevarte todo. Sí, da ganas de trabajar con eso también. Mira qué lindo es toda la elección de colores para hacer los flequitos de los pompones también, combinan, ¿no? Combinan con los que hicimos. ¿Qué haces? Los haces y cortás. Claro, y ya está. Lanita. Pasamos un hilo de los mismos, ajustamos y ya está. Mira, hoy en día hay tanto para hacer, ¿eh? Que te da ganas, bueno, estar todo el día haciendo cosas lindas. Mira qué lindo todo esto. Sí. Me encantó. Bueno, importante, ¿eh? Para que consigan la P430 de Brader, la bordadora en los puntos de venta. Sí. Vamos a decir, ¿dónde son? Musimundo, Teorema y Megatone. También están en Coppel, Garbarino y Lucayoli. Esos son los puntos de venta. Miren que el mes que viene es el mes de la mami. Sí. Así que, bueno, la P430... La bordadora hermosa. Ay, es interminable todo lo que puede hacer. Muy bien, ¿eh? Gracias, Claudia. Gracias, Hermi, a vos. Me encantó, como siempre, te da ganas de llevarte todo. Gracias. Quinta Convención de Pintura y Arte Decorativo Copiade 2016, del 7 al 10 de octubre, en el Centro Cultural América, Mitre 23, Salta. Empresas y artistas, seminarios y talleres, técnicas de pintura, repostería, modelado y mucho más. Entra a la página de Copiade en www.rosalba-medioartesanías.com. Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa en www.artisticaonline.com. Comprá pintura acrílica, bastidores, pinceles, láminas para decoupage y servilletas al mejor precio del mercado. Entrá a artisticaonline.com.